Puedo ver si le huelen las patas. ¡Ay, ay, ay, si no! ¡Albertano, no! Si no le huelen las patas, huelen rico. ¡Qué ricas son las patas! Con un poco de tomate. ¡Qué ricas son las patas! Con un poco de picante. ¡Qué buenas son las patas! Sí, después de trabajar. ¿Andabas buscando patrocinio de papas o...? ¿Sí te comes las papas después de trabajar o no? Ay, sí, sí, claro que me... No estabas, no estabas cantando en doble sentido. No. Sí, son papas, papas. Son papas, papas. Y es que muy es profunda la... italiana y la verdad es que papa en Italia es comida. Ajá. No es papa. De papitas. Papa. Ajá. Sí, sí, la papa es... ¿Qué? Llévate la papa a la boca, es llevar la comida. Pero ahí dices que con boca. Tomate. Sí, pues le tuve que arreglar la letra. Con chile. Sí, fue una adaptación de mi marido. Oye, pero ahí como le ves su cuerpo, yo le he visto comer como albañil después de un colado. Se come unas tortas de milanesa con queso y todo lo que lleva así. Y sí, pero no quiso alcohol porque era muy dulce, que tenía no, muchas... No, no es por eso. Lo que pasa es que se toma dos y se le y entonces sí se pone como guaracandilla. Ah, ¿ya te ha tocado o qué? Sí, ya me ha tocado guaracandilla. ¿Y qué hace? Se le suelta la lengua, es como que habla es hasta verdad, por... Es verdad, se pone muy simpática. ¿Ah, sí? Se pone muy simpática. Sí. ¿Y pero con dos, con dos. Tomo cada muerte de obispo, pero si me tomo con dos... Como araña fumigada. Y platico, y platico, y claro, este ya no me aguanta el pobrecito. No, no, ya sí te aguanto porque, no me iba a dar, porque ¿no? platica sabroso. O sea, ah. si fuera de esas... enfadosas repetitivas. Sí, no, no, no. Ay, no. Qué hueva dan los borrachos repetitivos, sí, ya ¿no? sé. Es que los borrachos dan flojera si tú no tomas. O sea, sí. Los borrachos entre borrachos. Pero sí. Si alguien no toma... Y los estás viendo ya... Pesadísimos. Ya te quiero decir eso. No, ella es muy simpática, pero no, borracha no se pone. Nomás se pone como desparpajada. Como... Más. Sí. Más. Y en los pero, palenques y todo que te dan de chupar. Nunca he tomado un palenque, jamás he tomado en el teatro, nunca tomo licor trabajando. ¿Cómo jamás. Le has hecho cuando esos hombres que te ven en el palenque quieren todo contigo y te mandan invitaciones cañonas y te mandan propuestas indecorosas hasta con lana y todo? Fíjate que yo he tenido la suerte siempre, bueno, más allá de ese tipo de cosas. Porque yo he sabido de muchos que han querido contigo. Ah, todos. No. Y que hasta nos han dicho. Así de que, oye, no querrá aquella, ¿qué le ofrezco? Y dices tú, pues, yo, pues, mijito, yo no tengo, yo qué pregunto, yo pero no. Pero yo no sé por qué yo, a mí nunca me han faltado el respeto en un palenque. Es que sí sé de compañeras que, pues, en no lo que sé. Bajabas al palenque, porque hay que bajar un montón de escaleras, pues, les metían mano, ¿no? Exacto. A mí jamás. Nunca me han metido mano, jamás me han faltado el respeto. Y yo creo que es un poco por mi forma de ser, porque yo no soy... Yo igual y voy bajando y voy saludando a todo el mundo y les doy la mano. Entonces, como que no me sienten... No sé, tan no ajena, les inspiro eso. Ganas de... Como de faltarme el ¿y respeto. Y te da coraje que no haya pasado... No, no sé. ¿Por qué te da coraje de inspirar que te falten sí al respeto? No, no, no. No, pero sí me llama la atención, que nunca me ha sucedido porque he platicado con compañeras que sí les ha pasado. No, sí, yo he sabido de compañeras que no nada más eso, de verdad, las mandan casi a buscar al camerino y cuánto te doy, cuántos carros quieres, que te compro una casa, pero vente conmigo. Hace muchos años pasaba eso, pero gracias a Dios... Bueno, yo siempre andaba con mi representante y en el palenque te cuidaban de mandarte con uh-huh. gente. Pues no sé, yo creo que las propuestas siempre existirán. La cosa es... A mí nunca me han dado una de esas propuestas, ¿no? Porque chance yo y lo pienso y a lo mejor... Tanto oye, trabajar, Chihuahua, pero ya. Mira, así como ella estaba en los palenques, ella metió a la Olivia Collins a los palenques. Sí. Ah, sí, platícales, sí, la otra vez. Platícales sí. eso. Bueno, es que Olivia estaba... trabajamos en una telenovela juntas y entonces se había separado del novio, andaba en una mala situación económica, entonces yo le dije, tienes que cantar. Me dice, pues es que yo casi no canto, no, no, sí, canta, y no cantaba tan mal. No, 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 sí canta, vente, acompáñame a un palenque. Entonces me la llevo al palenque y ya estaba yo cantando y les digo, hoy les traigo una sorpresa de regalo y es una gran actriz y les pido un aplauso. Entonces salió Olivia... temblando la pobre con el micrófono en la mano, ¿no? Y entonces empezó a cantar, échale un cinco al piano, y échale un cinco al piano, ¿eh? Que siga el vacilón. Pero Olivia siempre tuvo un trasero espectacular. Ahora que todas se lo producen, pero el de ella era natural, ¿no? Ajá. Trasero así, sí, parado. Sí, sí. Y entonces en lo ¿y que tú se pusiste volteaba, tu copita de tequila arriba del trasero? No, 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 yo no, pero ella cantaba, entonces decía, échale un cinco al piano, del otro lado movía el trasero así. Entonces lo dio, ¡bravo! Entonces se voltea, y siéntese mi negro, y le da. Entonces fue un éxito, no sabes, el palenque se cayó.
Y entonces ella dijo, wow, ¿no? O sea, le fue increíble. Y entonces, la empezaron a contratar para los palenques, pero no teníamos mucha ropa de show. Entonces, teníamos un vestido. Entonces, yo le daba, se lo prestaba a ella lo que yo iba a cantar. Cuando ella regresaba, yo me iba al otro palenque y me llevaba el mismo vestido. Porque en esa época, pues, no había Instagram y no habían tanta fotografía como ahora. Y andabas con un vestido un año entero en presentaciones y ni quien se enterara, ¿no? Lo publicaban en la ciudad, pero no salía aquí. Entonces, pues qué buena amiga, y te dio comisión ahora que fuiste su manager de palenques. No, fuimos muy buenas amigas. Yo soy madrina de su hija, y somos como hermanas. Nada más que luego se fue 10 años para Europa con el marido, que le fue muy mal con él. Le pasó de toda historias, la historias, vivencias. Pero sí fue una... Crecimiento en esta vida. Comadres. Qué padre. Sí. Oye, tenemos otra invitada, a ver, que no me vas a ayudar a conducir. Ah, claro que sí. Que traten con todas las características que vas a decir, que la gente trate de adivinar quién es. A ver, dime. Respetable audiencia, fanáticos desproporcionados del alto guapachosismo en México, de la sabrosura. Párate, por favor. Ella es nada más y nada menos que la señora hecha cumbia, Laura León. ¡Qué gusto, mi reina! ¡Bienvenida! Ay, mira, bien, tu compañera. Mi reina dorada. Siéntate, reina dorada. Muy bien. ¿Quieres algo de chupar? Guapísima como siempre. No, ahorita no, gracias. Porque tenemos, mira nomás. Ah, qué bueno. Tenemos una bebida con un vaso que yo creo que te va a gustar. Ah, sí, bueno. Bien, pues le tráigale una especial, por favor, a la tesoro. Claro que sí. ¿Qué trae la especial? Ay, pues es horrores, horrores. ¿Tú te has tomado siempre todo lo que te han dado? No, ¿confías no, o no? No, me han dado, pero no. ¿Y si te han, precisamente si te han envenenado que... o no? ¿Cómo? Lo que te han dado. No, me enveneno sola. Muy bien. Claro que sí. Ella debuta. ¿Debuta o de bailarina? En teatro. Nunca había hecho teatro. No te sabes de chiste. Dije, ¿debuta o de bailarina? No. Ay, dale, Bertano, no la había ganado. A ver. ¿Qué pasa, Bertano? No lo adoro. No. Debuta en teatro, es su primera participación en teatro. Cuéntales, tesorito, que no habías hecho teatro. Es teatro. No. Entonces está muy emocionada, muy contenta, ¿verdad? Sí. Porque estamos haciendo algo muy especial. Es la primera vez que la va a ir a ver la gente al teatro. Y no se mueren de la risa cuando a alguien le sale algo mal. Entonces ya la obra ya cambió y no es igual. Como ya está tan integrada, ya camina tan bonito y ya estamos tan insertados todos, ya no se perdonan todo. Sí, ya no. Ya se perdonan todo. Ya no, por pero favor. Sí, claro, vamos. A gozar y a divertirnos todos. La magia del teatro es esa. Pues, sí, si se te borra el cassette. No, eso es terrible. Pero yo le echaba la culpa a la pandemia, tesoro. Fue la pandemia, tesoro. Me dio COVID y se me borró el cerebro. Y entonces, ¿qué dices? O sea, sales a escena, se te olvida. Y te quedas así, clavada. Y luego al bosque y le pides a Dios que te ayude, que te socorra. Por favor. Por favor, señor, ayúdame en este momento, porque si no, no sé. Se me fue la onda totalmente. Qué terrible es eso, ¿eh? Ay, sí. Y si a uno de ustedes les da diarrea y no puede salir en la obra. Mira, te voy a decir una cosa. El escenario tiene algo muy especial. Laura, ve lo que te salud. Pero vele la forma. ¿Y esto qué? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿A poco ya se te... Ay, no, ¿qué pasa? Otra más como yo, ¿viste? No, la mía era roja, mía era peor. ¿Ya te cansó? Ay, mira, toro con el anillo, perdóname la vida. Me voy a cambiar de lado. La dorada. Ya te cansó ese trago ya. ¿De qué trago pues es? Pues ese que dijiste. No, ese es tremendo. Eso prefiero no tomarlo. ¡Ay, me da pánico, tesoro! Ese es un trago peligroso, tesoro. ¿Por qué es peligroso? Porque te vas embelesando con él. Se te hace adicción. Eso sí, ya es adictivo. No lo prueben, tesoros, por favor. No. ¿Y tú cómo eres para vender ropa? Dile. No te vendo ropa, te vendo lo que viene siendo la pantaletería fina. Pantaletería. Lo que viene siendo corsé, tanga, de hilo dental. O sea, pero tú vendes de todo. Si yo te doy algo, si te encuentras algo por aquí, ¿tú lo vendes o qué? Eso es en la obra pues de podría teatro, vender. Que vende pantaletería. A ver,
¿Dónde están tus cosas? Mis cosas, ¿cómo mis cosas? ¿Tú? No vas a vender mis cosas, están para, en el camerino. Para ver qué encerrados. Podemos vender. No, ¿qué vas a vender mis cosas? ¿Producción? Vende las tuyas. Ah. No, producción, no le digan dónde está mi camerino. No, por favor. Producción. No. ¿Dónde están las...? No traigas. Ábrame esta puerta. Ábrame esta puerta. Producción, no le digan no. Sí. Ábrame esta puerta. A ver. Que se vean las tangas, te claro. ¿Dónde está el camerino de Laura? No, ¿cuál Laura? De la Montserrat. A ver, vamos a ver. ¿El camerino de Montserrat dónde está? A ver. ¿Cuál es el camerino de la Montserrat, Olivier? Yolanda Andrade, palco. ¿Será aquí? Vamos a ver. No, aquí no. Aquí viste, aquí no es. Palco. No, aquí no es tampoco. Acá. Y ahí van Horacio. Pues no encuentra, no encuentra. O sea, ya agarró mi mano. Estoy todas las artistas que tengo. Amiga, qué delicia, ¿verdad? ¿Sí te gusta? Sí, bastante. Mira qué fifí la maleta de la Montserrat. Pero a ver, ven, carnal, ven para que vean. Échenlo, para que le echen un ojo, para que conozcan su camerino de ella. Aquí tiene su joyería, sus pulseras, para que escoja qué se va a poner, porque en un día se graban varios programas. Su bolsa, no hay que revisar las bolsas de las mujeres, no se revisan, porque es falta de educación. Pero aquí traemos la maleta. Estaban viendo lo que yo... Todos lo estaban grabando. Van a ver, producción, que lo llevaron. ¡Danos! Ahí ya se me desabrochó mi camisa. Es a propósito. Es para levantar. Mira, exacto. Yo ya enseñé mi bota toda agujereada. Ajá. Ella ya platicó de sus calzones. El calzón. Yo ya platiqué de mi brasier jodido, amolado. Vamos a ver qué tiene Monse. Queremos ver el calzón. El brasier amolado. A ver. Basta. Enseñe todo eso que Dios le dio. ¡Ay, el Brasil! Ese no es. Wow. Está demasiado bonito. Ese está bonito. Este no es el agujereado. Eso no es el agujereado. Déjame contarte la ahorita. No está agujereado, está viejo el otro. Estaba contándonos que tiene un brasier viejo que le gusta mucho porque es muy cómodo. Porque la varilla ya, flexiplastic, ya se aguadó. Entonces ya no le cala. Sí, ya no te molesta. Es más, a veces se asoma un pezón para acá. ¡Ay, no, por Dios! Mire, señores, ¿para qué? Basta, por favor, no. Para que se hagan su cabeza, sus ideas. Está muy bonito. Cuando se pelean las niñas, sale una para acá y la otra para el otro lado. ¿Cómo lo vas a vender o qué? ¿Cómo se vendería este corsé? Mira, damita, se va a llevar el bonito brasier que tiene, la varilla flexiplástica que le levanta muy bonito para los monumentos caídos. Ya cuando le dices es una damita y dice, ¿cómo que monumentos que existen? Estos se le van a levantar y ya no va a necesitar... Calzones de famosos. ¿Calzones? Hay calzones aquí. O sea, a ver, vamos a ver. Oye, hay actrices que venden calzones sucios. ¿Es en serio? Sí. Qué asco. Los venden y se los compran. Pero miren nada más qué cookie, si ella qué es pipí. Toda que trae sus tacones en una bolsita aparte. Sí, con mi logo. ¿Ya vieron? Me hicieron. No, es que sabes que sí se me hace que los tacones, uno está pisando la calle y claro, todo. Claro, somos. Sí, también sí, traigo sí. En bolsita. Mira, un bonito tacón. Un bonito tacón. A ver, tú, como eres de la Lagunilla, ¿cómo venderías unos tacones? Tú, ya también María, están bien usados, vele la suela. Ahora, preciosos. Señora, si quiere unos zapatos... Como dos y, no. Y a la moda de tigre. De tigre rosa. Con café. Lávalos. Lléguenle. Nomás te digo. Vamos, pues. A ver, ¿qué más? A ver. No. Calcetines. No, esos no quiero saber. ¿Puedo ver si le huelen las patas? Ay, a ver si le huelen las patas. ¡Albertano, no! Si no le huelen las patas, huelen rico. Ay, ¡qué suerte, güey! No mames lo que acabas de hacer. O sea, no mames, qué miedo. Si no, traía no. Es que los olores del cuerpo también son... Por ahí se entra el amor de las endorfinas, se entra por la nariz. Claro, son sí. Sensuales. Los pies son una parte muy sensual de la mujer. Así claro, es. No, y no te huelen feo, ¿eh? Te gracias. Huelen bonito. Sí, hay gente para todo. Hay otra cosa, falta más. Vamos a ver qué trae aquí. Y todo en bolsillo. ¡Wow! Sí, pero ya no la bajaron de fifí, ¿ya ven? No, nomás porque agarré más o menos. Era la mega fifí.
Sí, porque todo lo trae como muy apartadito. Pero la marca ni la bolsita, dobladito. Todo se te va a regresar igual como lo tenías, ¿eh? Esto se te debe ver bien sexy, ¿verdad? Qué lindo. Se te va a regresar. Albertano. Me encontré su maleta. Albertano Santa. A ver, Cruzano. No toca. Ya sé qué regalarle en Navidad, porque mira, tiene un hueco en la maleta. Que es que te da vergüenza. ¿Por qué le pones a Albertano Santa Cruz no tocar? Quiero saber por qué. Está ¿qué pasados de corneta son, ¿no, chavos? Sí. Bueno. Que se sepa. Que se sepa, Albertano. Albertano. ¡Oh! ¡Diente! ¡Ese no es mi maleta! ¡Una tanga! Sí, de hecho, ya me dijo una masajista que tenías un core power. ¿Por qué no te la pones en la lagunilla a mi barrio para levantarle el rating? A ver, pero ya tenemos mucho arriba rating. Para ver cómo se te ve, póntelo arriba de los pantalones. Respetable audiencia, esto es mentira, esto no es mío. ¿Cómo de que no es tuyo? Mira nada más todo lo que... ¡Claro que no sí! No es cierto. Ay, qué va. Esta ni la doblaste, güey, te la pusiste y la aventaste así. A ver, yo olí tus calcetines. Yo olí tus calcetines. Tú hueles los de Albertano. Ahora te toco leer eso la talla. Tiene que ser mano a mano, o sea, un mano a mano. Albertano. Además me combina con mi camisa, ¿eh? Este, mira. Sí, están perfectos. Pues, ¡wow! ¿Verdad? Albertano, sí me vio super sexy. Bueno, sí, hay que ponérselos en la comida, mi barrio. Mira nomás, escena. Ese es todo tu look. Mira, te sí. La regale. Mienten, sí. Mienten, respetable audiencia. No es mía. Ay, no, esa no es de Albertano. Tendría que tener una trompa más chica, ¿no? No, qué va. ¿No? Albertano. Achatarle la trompa, Albertano. No sabes, la de Albertano era... ¿Tú cómo sabes? Ah, porque se lo traía ahí está, muy Albertano. Pintado ahí en la obra. Yo en la obra vendo unas tangas bien bonitas que son de... Están bien chidas porque es de superhéroe. Y esto ya de gitana. No, ya, Charo. Bueno. Ya, Shakira. Se pasa. Tarara, vas a ver, pinche pilingas, ¿eh? Qué pasados de corneta son, ¿eh? Music for the people. Pero bueno, la realidad es que esto no es de Albertán. Pues no es de Albertano. No sé, mira esta chamarra. Parece que se la robaste al Tri. Pero sí estaría chido que te la pusieras tú, Maribel, como la Shakira y le hicieras así tantito. ¿Verdad? Ay, pues sí, tú sí la por la hora. ¿Verdad? Ándale, Maribel. Ay, pero órale, Maribel. Laurita, ¿por qué no? A ver tú. Yo te la amarro. Mira este de cubrebocas, póntale. Sí, este de cubrebocas. All right, Albertano. Para que le hagas un ch. Ay, la voy a usar de delantal. Aquí sí no cabe, ¿eh? A ver, póngale otra música, por favor. Como arabesca. Qué bárbaro son. Que va a mover las campanitas. ¡Órale! ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Bravo! Lo que sí sabemos es que eres muy limpio. ¿Te cambias la foto? ¿Puedo quedar con esta? Claro. Sí, pero si no la modelas en de regalo, una foto. De regalo. Para mi pantaletería fina. Es que sí, en la Lagunilla mi barrio yo soy pantaletero. Ando pantaleta fina y calzón para caballero. Pues hay que ver si te queda, para ver si te la quedas, ¿no? Voy a ver si me... Yo creo que me va a quedar... Ya de una vez, Albertano, sí, pruébatela. No, ¿cómo que es, Laura? No. ¿Por qué, Albertano? Qué vergüenza. No, no es nada malo, ¿verdad? Oye, es que dicen que luego los hombres que salen con buena genética por allí, por aquellito, tienen más seguridad en sí mismos, ¿es verdad? No, yo lo que oí es que si tienes nalga enjuta, tienes... Ay, vamos un corte y luego que nos diga que enjuta o no enjuta. Sí, que se. Ahorita regresamos con más Monse y Choro. Si le pones la canción, le da una depresión. No,